¿Y ahora qué anda haciendo, tío? Era cayó, aquí andamos, chivalo. Hijo de la chingada, este. Están mirando que se secó el zacate. El otro día vino este. ¿Cómo se llama este chivalo? El Ede. El Botella y el Papabotas. Y así vinieron aquí, se aventaron una aquí conmigo. Hijo de la chingada, este. Allá va el nano. ¿Qué en dónde era? ¡Es chivalo! Allí se escucha el motor que le mete. ¡No, hombre! Es chivalo, llora. Buenos, son buenos para pesarle así al clutching, al acelerador también, pues. Y aquí estamos, mira. Y le iba a dar unas semillas a los perecos. Pericos, están de cabeza rezándole a San Antonio. Así son. Ay, nomás. Qué bonito es la vida aquí en el rancho. Me dicen, oiga, tío, ¿para qué vive ahí? Hijo de la chica, qué rico, qué rico. Me dice un chivalo, dice, oye, véngase a vivir para Houston, acá para Houston, para Austin. No, gallo, aquí yo vivo tranquilo. Naiden, fue la chica. Me andaba tragando una mosca, gallo. Entonces, así es la vida. Fíjate, tengo desde el año 1900, ¿qué será? A ver, ¿a qué dice? Creo que 1979, la primera vez que vine acá por los United. Y me fui para Florida. Allá estaba, fíjate que andaba ya en la naranja. Malo para la naranja, gallo. Allá tienes que, así nada, están los naranjos, grandotes. Llegas con la ladera, sí, la escalera, para que me entiendas. Así es, en español. La pones ahí, tu canasto aquí así nada. Mira, hasta que llenas el canasto. En aquel tiempo, chivalito, fíjate que nos pagaban baratísimo. Déjame siento, hijo de la chica, ya está, estoy cansadillo, ya estoy cansadillo, 57. Muchos me dicen, ¿por qué no trabaja, tío? Gallo, ya trabajé desde los 7 años, desde los 7. Muchos, ¿cómo que desde los 7? Desde los 7 años yo ando trabajando, gallo. Entonces, pues imagínate. Tengo 57, 50 años trabajando, gallo, apenas hasta la vez que me caí aquí en aquí a Sina, en la DOR, de la escalera. Ese día fue me retiro, gallo. Ese día sí fue me retiro, creo que aquí a Sina, la clavícula, la columna, el tobillo, la rodilla. Antes no me quebré una pata, gallo. Hijo, la chica sí caí, hierro. Fui a San Antonio, es el otro día a la Pulgosa, a la Pulga, a la Flea Market. Me dice un chivalo, oiga, Teo, dice, pero fue autado, ese bedello, fue autado, donde se cayó de la lare. Le digo, gallo, qué bueno que hubiera sido autado. No, pues, que numerates, que. Y luego en este estaba repanzón, gallo. Estaba china, gordito, lleno de amor, imagínate. Estaba chiquilla la cosa, pero pues como unos 210 libras de empuje, gallo. Allá anda el brócoli. ¿Qué dice el brócoli? Ven a saludar a la gente de YouTube. Ya estás re gigante, brócoli. Ya estás gigante. ¿Cuántos años tienes, gallo? 14. Jortín, ¿en Spanish? Ah, se me falló. A ver, cuenta del 1 al 20. ¿Todo sabe hasta 10? ¿Cómo? Nah, A 13, ver, hasta todo hasta a 13. ver, dale, gallo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. ¿Cómo 11, 14, Ya gallo? sé, ya no No, recuerdo. brócoli. Hijo de la chica, son checayos de los no sabo kids de hoy en día. Nah. Pero lo bueno que era, el brócoli está manotonzote, gallo. Mira, Naiden le ha ganado el brócoli en las manotas. Era, gallo. Hijo de la chica. Dijo aquel, préstamelas un día para el cemento, gallo. Para ir a tirar un cemento, sí, ¿o qué te dedicas? ¿Qué? ¿No has cortado yardas por ahí? Mañana tengo unas yardetas. ¿Te vienes? Sí, ya What corté time? yarda. What time? A las 8, A las mañana. 8 de la mañana. Sí. Me parece perfecto. Aquí te espero, gallo. Aquí voy a estar sentado, esperándote, con las llaves del tractor. ¿O qué? El güero. A las 2.
Escuela, chinga. Allá tengo aquel.